Bueno, ¿qué tal, amigos? En otro prisma nos encontramos aquí con los amigos de Percance, con Esteban y con Mauro Loconi. Bueno, ¿qué piensan de esta iniciativa de los 40 principales y el aniversario del programa de 40 y 15? Mae, súper contentos. De hecho, 40 principales nos ha apoyado muchísimo y están cumpliendo un año con este proyecto, pero tienen ya bastante tiempo a apoyar la música nacional y nosotros estamos aquí para agradecer tanto que nos han dado, porque nos han apoyado mucho. Nos acordamos desde el primer evento 40 que estuvimos, que ganamos el premio 40, lo hemos ganado dos veces. Entonces es una emisora que se ha vuelto como parte de nosotros, una familia. Entonces, súper contentos, presentes, y vamos a ver qué tal la gente. Mau, ¿y qué expectativas tienen? La gente, bueno, está esperándolos ahí, ustedes están esperando el momento que salgan. ¿Qué expectativa tienen? ¿Qué les van a dar ahora en el chivo? Sí, no, le vamos a dar, es un chivo realmente corto, pero le vamos a dar de con todo, le vamos a dar los mejores temitas ahí que tenemos, y de con ganas de darle ya, como siempre, man. Y bueno, ¿qué viene para Percance? ¿Qué cosas nuevas vienen? Chivos, todo lo que se viene. Ahora estamos con el tour, ¿dónde iría a parar, man? Y se vienen nuevas fechas, viene Cartago, Alajuela, viene Cierre, alguna que otra fecha ahí en medio, a veces están saliendo, y por ahora estamos en eso. Ya el próximo año estamos empezando a planear el tour internacional, y de ahí vamos trabajando sobre eso, ¿verdad? Bueno, y respecto a la campaña esta nueva que hay en Face, que música, más música nacional en radio, ¿qué opinión tienen ustedes como Percance sobre esta campaña? Mae, sí, la verdad, mae, me parece, me encanta el que la gente esté como presionando la propuesta, pero siento que también se ocupa bastante apoyo, no solo de las emisoras, sino de la gente. Y también las bandas, que a veces nos tomamos esto como un vacilón y todo, y no, hay que tratar de esforzarse bastante, porque esto es un trabajo y es arte, y el público se merece algo de calidad. Entonces, me gusta la iniciativa, pero siento que es un conjunto, porque a veces le echan la culpa a los medios de comunicación, y yo siento que no es solo de culpa de ellos, sino a veces es un conjunto de factores. Entonces, sí, la iniciativa está tuanis, pero que de verdad todo el mundo quiera el compromiso y lo hagamos en conjunto, y también que no nos atengamos a eso. Para eso ahí está internet, está Facebook, está todas esas cosas que han evolucionado muchísimo, YouTube también. Entonces, lo que uno tiene que hacer es estar, resistir, estar trabajando, y poquito a poco se van a ir viendo los frutos. Muy bien, muchas gracias, y éxitos ahora en el chivo. Seguimos con más de otro prisma.